agradecimiento de todo, que yo también he luchado en la Puy, he luchado en San Pedro, pues seguimos adelante, porque realmente si nos dejamos nosotros de pobres, nos sigan oscurando el presidente. Cuando llegó en San Pedro y tampoco el presidente no nos dijo, miren, los se tienen que sufrir lo que estamos sufriendo ahorita. Él nos dijo que nos iba a poner escuela, centro de salud, todo nos iba a poner, y que nos iba a poner el camino, toda la calle. Nada lo ha puesto, pero la minería sí la tenemos encima. La minería sí nos está quitando la vida. La minería, tanto lo que el daño que nos está haciendo. Entonces el señor presidente, cuando abrió la boca, cuando llegó en San Pedro y Ampú, él tiene que comprendernos y entendernos. A como llegó él, así nos tienen que evitar la minería, porque nosotros de pobre no lo dijimos, que venga a quitarnos la vida, a quitarnos la tierra, a quitarnos el agua, porque ahí están nuestros hijos sufriendo, llorando, de día y de noche, llevando sol, llevando agua. Ahí están en Apuy, los pobres que están ahí, pero yo me compadecí de ellos, porque hasta yo también estoy luchando, ya llevo más de un año, estoy luchando en la par de ellos. Todos de ahí me conocen que yo también es la vida mía de ellos. Muchas gracias.